Buenas tardes, gracias, señora presidenta. ¿Cuántos más tienen que morir? Hay que restablecer una política justa en las fronteras, flexibilizar la vía de inmigración legal, reforzar la política de integración, proteger a las personas que huyen de las guerras y que ampara el derecho internacional. No son palabras mías, son de Pedro Sánchez, eso sí, del Pedro Sánchez del 2018, antes de ser presidente del Gobierno. Muy distinta de las que escuchamos estos días de felicitación a la gendarmería marroquí por un trabajo bien resuelto. Palabras que sin duda quedarán para la historia de la infamia. Porque ese trabajo bien resuelto consistió en el asesinato de al menos 37 personas. Asesinato brutal, personas apaleadas, lapidadas o dejadas agonizar durante horas, amontonadas y finalmente enterradas, sin identificar y sin autopsia para ocultar el crimen. Indigno, infame y que exige una rectificación ya. Eso es lo que pide el BNG, porque o masacre de Melilla es crimen. Obrigado. Gracias, señor Rego.